vamos a ver el nuevo tráiler que ha salido del pack de Vida y Más Allá, que viene el 31 de octubre. 31 de octubre es jueves, yo haré stream 100%, ¿vale? Porque es el día que sale. Igualmente yo seguramente, no lo tengo confirmado, pero tendré acceso anticipado. Entonces, el acceso anticipado de normal son 2 días antes. Pues yo entiendo que el martes estaremos jugando a los Sims en directo, ¿vale? A common misconception is that I'm the one to blame. No, the truth is that old age, fire, and anger claim more lives than any other forms of death. I'm just the Reaper. ¡Qué mono es! Mine is a humble profession that got its start with, well, life. Departamento de Muerte del Inframundo, mira la oficina de la parca. Y todos aprendiendo a ser parquitas. The other side as they advance to Reaper. And we have a very high percentage rate of hitting our weekly quotas. Tengo unas ganas de ser parca que no lo sabe nadie, vamos. Chased by death certainly improve our odds. You all know who you are. But hey, you have to admit these Sims sees everyone. Oh, oh. ¿Se acuerdan cuando murió así Juan Enrique? ¿Qué unexpected fue esto? The number of young adults that don't consider what they ultimately want to accomplish with their life is staggering. Taking ownership of your life's journey. Eso es lo de la bucket list. Benefits, after all. Your wants, traits, aspirations, these contribute to a... Una nueva aspiración. Take it from me, they're not enough. A bucket list, however, is a scientifically proven method of ensuring you find fulfillment. Qué guay. You can always scrap the list, start over, or do more. Just start. Better to do today what you could have done tomorrow. You never know when the cold touch of death will find you. Oh no. Sorry. In fact, I'd seriously consider getting a will drawn up. Qué guay lo del testamento, tío. Souls regret not having one after they've died. Get your affairs in order. It may Siempre be os odié. Qué guapo. ¿Cuántas lápidas nuevas tenemos? ¡Mira qué chulas! Madre mía, la de ítems que vienen con el pack, ¿eh? Sorry, I've been told I lack a certain connection with mortality. I have an affinity for those whose defining trait is the macabre. Macabro. But there are also skeptics among you. I Escépticos. Get it. I'll do better. TLDR, point is, ¡Ulvo! You died. Now what? Se me hace tan raro que una mascota nueva sea un cuervo, pero estoy living. No, no, no. There's a whole state of life waiting beyond the veil. Chicos, ya no vamos a volver a tener lo típico de, oh, se ha muerto tu sim, se acabó la partida. Ahora puedes elegir 3 opciones. Ser un fantasma y que te puedan controlar. Ser un fantasma y estar por el mundo. O renacer. Hey, I get it. It's a lot. I'm a lot. This whole thing, it's a lot. You can choose to move on. Trascender la eternidad. Ay, ya te vas. Ya dices, venga, hasta luego. But there are also resources to help you cope. ¿Y esto de la comunidad del anillo? Your bucket list, you may find you have new desires as a ghost. Niki, niki, fantasmal. Madre mía, lo que trae los. Madre mía, esta expansión es una locura, eh. Ay, puedes ser buena gente. Y mira tus necesidades como fantasma: excreción pringosa, sustento etéreo, sueño del más allá, limpieza fantasmal, interacción etérea, entretenimiento aterrador. On the other hand, maybe you want to get a little nasty. ¿O puede ser fantasma malo? No judgments here, literally. I have no morality. Ah, wonderful. Dimitri completed his unfinished business. I respect ¡Qué chulo! What they've started. Now Dimitri's ghostly powers won't get burnt out. And should he choose to be reborn, he'll basically... I don't know, be better than he was the first time around. Yeah,
Rebirth. Renacer. ¿Está lista tu alma para asimilar el siguiente capítulo? Eligiendo renacer, emprenderás un nuevo viaje como una persona nueva y dejarás atrás tu vida actual sin posibilidad de retorno. Se te llevará a gestionar mundos para seleccionar la unidad doméstica en la que se desarrollará tu nueva vida y tendrás la oportunidad de personalizar por completo tu versión renacida en crear un sim. Mientras que los fondos, relaciones y logros de esta vida se perderán, si ya has desbloqueado el codiciado rasgo alma ardiente, podrás conservar un rasgo de personalidad con la interacción recordar vida pasada, junto con algunos otros utilizando la interacción escudriñar el alma, disponible en los espejos. Si eliges renacer como alguien más joven, ciertas habilidades de desarrollo se desbloquearán al instante. Tienes ante ti los hilos del destino, la decisión de entretejerte, uno nuevo estará en tu mano cuando lo tengas todo listo. ¿Optarás por renacer ahora? What? It's a real hot button issue back at the office. Simply put, ¿y tú vas aquí y dices, a ver, ¿con quién me toca? Aquí. ¿Te meten en crear un sim? Things like childhood skills and reward traits. You can start fresh at any age. Even change your appearance. Come back as your own great. Toma, pum, sorpresa. Sí, soy el nuevo. Oh, qué tontos son. ¿Qué has tomado su martini? I'm not able to do it myself, so I can't endorse it. But a whole new aspect of life is available to those who return to the living. So don't fear. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Think about it every night and day. Da na ni no ni no ni no ne. Voy a fornicar con la parca. Chicos, por fin. Ni mods, ni leches, ni cambiar el cus, ni bibi.fulcaseditemode o como coño fuera. Me voy a empotrar a la parca y me va a preñar, lo sabe Cristo. Just embrace what's madre next. Mía, qué maravilla. Que es el pack perfecto. O sea, a mí me da igual, a mí me da igual lo que la gente diga. Los Sims 1, los Sims 2, los Sims 3. Chicos, es el mejor pack de la historia de todos los packs que ha habido en la vida de los packs. Marta de los silencio. Me parece de 10 todo lo que quieren meter. Y seguro que hay cosas que no sabemos todavía. Porque si no, vaya gracia, ¿no? Decirnos absolutamente todo. Vamos a ver un poquito por encima tema de mobiliario. Qué guapo han hecho el pack para que sea como la parca narrando todo, ¿verdad? Muy bonito. Hola, palmaste. La planta vaca fantasma, ¿qué pensamos? Que ahora es fantasmal la planta vaca también. The misconception is that I'm the one to blame. No. The truth is that old age, fire and madre mía. Mira, se sabe que es un vídeo y que es mentira porque el bombero está efectivamente apagando un fuego. Esto no lo han hecho en la vida. O sea, eso es mentira. Eso no lo ha hecho un bombero en los Sims nunca. Mentira, mentirosos. Podemos apreciar ventanas, enjutas, columnas. La puerta imagino que será nueva, pero está muy oscuro. Esto del tejado. Esto se parece... Claro, es que esto se parece a uno que ya hay de días de universidad, pero no puede ser porque cuando enseñan las cosas es juego base más nuevo pack. Entonces no puede ser que sea el de días de universidad. Las lucecitas estas que son preciosas. Esto es un columpio nuevo. Imagino que la valla será nueva también. La chimenea esta que está mustia. Living. Este es el barrio por fuera. Sí, ya lo tenemos, ¿no? La mesa. Qué guapo es. Y esto es donde vamos a ir a ser parca. Departamento de Muerte de Inframundo, el DMI. Chicos, yo quiero ir al DMI. O sea, yo voy a ser la empleada del mes. Mirad, esta puerta es nueva. La lámpara, creo que no. O sí, la lámpara sí, yo nunca he visto tantas velas en este juego. ¡Uy, estos archivadores, ¿no? Esta velita, el sofá tiene pinta. Estos cuadros. El papel de pared es una fantasía. ¿Y el suelo? ¿Qué pensáis del suelo? Chicos, yo este suelo lo quiero en la vida real. Este suelo, bueno, a mí me gusta el que es completamente así. Que no sé cómo, qué nombre tiene, tío. Me sé el nombre en inglés, pero no me acuerdo.
Empieza por H. No me acuerdo cómo se llama. Estas librerías son nuevas. Estos archivadores también, seguro. Estos son los cuadros de antes, los archivadores que ya hemos visto. Esta alfombra ya existe. Esto no sé si es una columna, es una cortina o qué es. Este papel de pared creo que... Este es el de antes y este creo que también es nuevo. El de espiga, sí, sí, pero tiene como Hemingbone o algo así se llama en inglés. No me acuerdo cómo se llama. Me encanta ese suelo. ¿Y la estética del mundo qué os parece? ¡Es una fantasía! ¡Qué precioso es! ¡Mira, mira aquí todos los parquienses! ¿Y en esta fuente qué haces? Uf, tengo muchas cosas. Esta es parte del mundo. Aquí la pava que la ha palmado. Por favor, lo siento, no. No te la devuelvo. Chicos, ¿estáis viendo la nevera? ¿Habéis visto la nevera? La nevera es lo más bonito que he visto nunca. O sea, la nevera, la encimera, esto que también es nuevo, el suelo, la armariada. Uf, madre mía. La pila, qué bonita es, tío. Las velas estas. Lo que se puede entrever de esta alfombra. Las sillas. My death certainly improve our odds. You are... Este columpio es nuevo. Mira a la niña en plan mini cuervo. Ay, lo tapo. Mira a la niña mini cuervo. También habrá que ver cómo es el modo de depuración. But hey, you have to admit these... Estas guirnaldas me parecen preciosas. Las lucecitas, chicos. Qué maravilla. A ver aquí qué se ve. Este papel de pared es nuevo. Las ventanas, la puerta. ¿Esto qué es? El tenderete este con cosas que caen y que parecen preciosas. Este banco también es nuevo, ¿no? The number of young adults that don't consider what they ultimately... Las ropas. Yo creo que todas las ropas que salgan van a ser nuevas en el video. Esta es una aspiración nueva, más que nada por la forma que tiene. Historiador de fantasmas, todo guapo, ¿no? These contribute to a life. Take it from me, they're... Y esto no entiendo, lo de la tele así, me da miedo, en verdad. ¡Oh! ¡El mueblecito! Chicos, ¡qué bonito es esto! ¿El aparador este qué es? Y mira la alfombra esta que es como octagonal. Este sofá es nuevo también. El papel de pared es nuevo también. Not enough. Esta estantería es nueva también, que salía en el otro tráiler. A bucket. Esta silla, la cama, la mesita de noche, la lámpara. ¡Ay, la lámpara es como un mini cuervecito! Que está aquí puesto, ¿no? El escritorio, la alfombra. ¿Cuántos ítems nos dan? Chicos, me voy a dedicar toda mi vida a jugar a los Sims con listas de tareas. Mi to-do list. El pozo este de mierda. You never know when the... Vale. Esta mecedora es nueva. Este pupsito es nuevo. Esta mesa es nueva con el esto trenzado. Qué bonita es. ¿Esto es una ventana? Esto también es nuevo. Nuestro cuervo mascota, ¿no? Es cuervo mascota. Esta planta del juego base. Pero esta, que tapo. Coño, ¿cómo me muevo? Un momento, ¿eh? Me está costando. Esta de aquí abajo es nueva. Esta sí. Esto es nuevo. Y las columnas también lo son. La alfombra, madre mía. Sí, o sea, puedes hacer una casa perfectamente con el pack. Mirad.
Hay ventanas con los cristales y hay ventanas y los cristales. O sea, vuelve otro pack en el que nos van a dar cosas que estén destrozadas y cosas que no. Para poder hacer un mix o deteriorando una casa poco a poco o al revés, reformando una casa. Que es lo que más me gusta del juego. Esta mesa no es nueva. Esta valla es nueva, ¿no? ¿Y la muchacha? ¿Te tramita aquí la herencia? ¡Eh! ¡Esta mesa es nueva! ¡Qué mesa más bonita! Porque es una mesa auxiliar, pero alta. ¡Me encanta! ¿Esta mesa es nueva? 7 out of 10 souls regret not having one. Dejar nota personal. Establecer emoción. O sea, cuando abran mi testamento, cuando yo muera, van a ver, se van a quedar en este estado. La cafetería es de juego base. Get your affairs in order. Siempre os odié. Y ahora están aquí. Y yo partiéndome el culo, claro. Las diferentes tumbas que vamos a tener, la cripta. The earliest grave markers are almost as old as me. Qué guay, cuantísima variedad, ¿no? The many ways you living souls memorialize your dead. Espera, que esto me va a poner nerviosa. Estas son todas las lápidas nuevas que hay ahora. Se acabó la típica de la formita así que hay en los Sims. Ah, esta. Esta es la típica que hay ahora. Pues ahora están todas estas versiones. E imagino que habrán diferentes colores. Al menos para algunas. You living souls memorialize your dead. A ver. La alfombra no es nueva, ¿no? Estas sillas preciosas, esta de aquí también es nueva, esta mini estantería súper chula, que siempre digo, necesito un mueble auxiliar, pero que sea estrecho y bajito. No quiero una librería, quiero un mueble auxiliar. Esta también es nueva, lo de la corona de flores no creo que lo utilice, las velas, lo del el altar este, ¿no? Esta mesita es nueva también, y este reloj se parece a uno que ya existe, pero tiene mucho más detalle y está más currado. Esto tiene que ser nuevo también, ¿eh? I'd be smiling. El cuervo. ¡Uy! Una mesita auxiliar estrecha. Y esto es una estantería, ¿eh? Y esto es otra mesa. Estoy muy nerviosa. Sorry, el papel de pared, por cierto. El cuadro este. I've been told I lack a certain connection with mortality. I have an Mira, el reloj, este es el que yo decía. Affinity for those whose defining trait is the macabre. Rasgo nuevo, macabro, rasgo nuevo, escéptica. Mira esta mesita cómo es. La alfombra. La chimenea es nueva también. Mira, estos cuadros son nuevos. Este arcón también. Estas flores. Creo que el reloj este de arena también. El aparador este, no lo supero, ¿eh? Ahora, at the time of death. Most souls think it's game over. Esto es una barbaridad, ¿eh? No, no, no. Esto es una barbaridad. Que ya no termine todo con la muerte. Me parece increíble. Qué chulo, tío. Mira, está la chimenea nueva. Llorar la pérdida de una vida pasada, mostrar cómo trascender a la eternidad, poseer. Este cuadro es nuevo también, ¿no? But there are also resources to help you cope. And even if you finished your esta alfombra también. You may find you have new desires as a ñiqui fantasmal. And new powers to help you. ¿Y esto qué? Desbloquea poderes con puntos de experiencia y asciende hasta convertirte en el fantasma más formidable. Claro, entonces aquí puedes elegir si quieres ser un fantasma malo. O un fantasma bueno. ¿Sabes? Aquí puedes elegir tu camino. ¿Qué eliges? ¿Ayudar? ¿Limpiar? ¿Hey bro, what's up? ¿O torturar? ¿Poseer? ¿Ensuciar? Todo lo malo. La mecedora esta. Uy, estas cositas de pared, ¿eh? Igual que esta luz. ¿Eso qué es? Disculpe, señores del juego, ¿eso del fondo qué coño es? You can use your... ¡Oh! ¡Pero si también tenemos para hacer un baño entero!
Papel de pared, bañera, la pila, este mueblecito con toallas, el espejo. Esta luz ha salido antes. Chicos, y también podemos hacer un cuarto de baño. O sea, tenemos para hacer un comedor, un salón, una cocina y un baño. Váter, el váter es juego base. Esta escalera es nueva, Y el cimiento también. On the other hand, maybe you want to get a little nasty. Sí, sí. Oh, no judgments here, literally. La bata es del juego base. No morality. Ah, wonderful. Dimitri completed his unfinished business. I respect a soul that finishes what they've started. Now Dimitri's ghostly powers won't get burnt out. And should he choose to be reborn, he'll basically, I don't know, be better than he was the first time around. Yeah. Y lo de renacer está chulo, It's a real hot button issue back at the office. Simply put, este es el mundo que tenemos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esto es otra casa, ¿no? Sí. 13 solares hay en este mundo. Y están las zonas bastante bien diferenciadas. Abajo será la típica zona de pueblo con cafeterías. Aunque esto es un cementerio, ¿no? Que será un nuevo tipo de solar que podamos hacer. Esta zona del medio, un poquito más... ¿cómo se llama? En plan de urbanizaciones y tal, ¿no? Más alejada de lo que es el meollo de la ciudad. Y aquí es la zona fantasmal, ¿no? Que una vez cruzas el lago de la muerte, pues tienes como todas las casas que parece que están como encantadas. Y esto es lo de la parca, que entiendo que no está aquí como tal, sino que es su propio mundo. Como cuando te vas a ser poli y eso, ¿sabes? Simply put, it is possible to bring... Y renaces en la casa que... O sea, yo voy a renacer en la casa de los del solar, lo sabe Dios. Lo sabe Dios, voy a atormentarles hasta el fin de mis días. Toda esta ropa es nueva, Esta puerta es nueva. El cartelito este, que no sé si tendrá jugabilidad. Esta teja... Parece nueva también, No me quiero hacer ilusiones, porque creo que nos faltan tejas. Vamos a ir a matarles. Este mueblecito es nuevo. Esto creo que ya lo hemos visto. Esta ventana es nueva. ¿Podéis ver el detalle del pomo de la ventana? Alfombra preciosa. Tío, esta mesa la he visto antes, se parece a una del juego base, pero creo que es nueva, porque los detalles son como muchísimo más actuales. Y la del juego base, pues no deja de ser una mesa del 2014. Creo que es nueva, Las columnas son nuevas. Papel de pared, esta lámpara. Irá por un bebé con la parca, chicos. Todo lo que siempre quise. Todo lo que siempre quise y deseé. Este sofá es nuevo también, Y el pufcito. Just embrace what's Esto de aquí también es nuevo. By December 12th, to get the Macabre Mementos digital content. Tengo muchísimas ganas de jugar a esto. O sea, creo que es un pack hecho con cabeza, tío. Que no es el típico pack de, venga, vamos a sacar un pack que hace X meses que no sacamos ninguno. Creo que está muy bien pensado, planeado. Ahora falta ver si está bien ejecutado, básicamente. Pero sí. Tiene muy buena pinta. Ya sabéis que sale el 31 de octubre. Si lo queréis comprar, podéis utilizar mi código a la hora de comprarlo. O el de cualquier otro creador de los Sims, porque eso nos ayuda mucho a la hora de seguir creciendo y que EA nos tenga en cuenta para posibles colaboraciones futuras. Sí, sí, va a haber gameplay. O sea, lógicamente, va a haber gameplay con este pack. Sí, sí, va a haber gameplay, no os preocupéis. No puedo decir que todos los días vayamos a jugar a los Sims haciendo gameplay, pero sí que es verdad. Pero no voy a decir nada. No voy a decir nada. Justito en Halloween. Sí, sí, claro, está chadrede. Está chadrede para que salga en Halloween. El día 31 es Halloween, es jueves, habrá stream y jugaremos al nuevo pack. Aunque, como ya digo, yo entiendo que podré jugarlo unos días antes. Os iré informando por todas las redes sociales para que veamos a ver, pues, si lo tengo a tiempo, si no, o qué.
Tengo muchas cosas que hacer con este pack y no sé ni por dónde empezar ni nada. Así que con la calma, porque ya te digo que esto tiene una pinta increíble, la verdad. Y me parece lo mejor que ha sacado EA en años. No te iba a decir recientemente, te voy a decir desde que salió los Sims 4. Creo que es lo mejor que ha sacado. O sea, si el juego, si la jugabilidad está bien, tal como está planeada para que sea, sin bugs y sin cosas, yo creo que se va a convertir en mi pack favorito. Se acabó recomendar Vida en el Pueblo. Tenemos un nuevo top 1. Sí, está bien, ¿vale? No sé, estoy muy emocionada. Tiene muy buena pinta.